clase. Vaya llevando las cosas y espérenos en el bote. ¿Eso es todo? Sí, todo. Si por nosotros hubiera sido, no nos habríamos ido nunca. Sí, nunca. Voy a extrañarlos mucho. Pero es así. Todo se va de esta casa poco a poco. Las plantas se mueren, los vidrios se rompen, nada se repone. Nosotros también la vamos a extrañar. Usted fue siempre tan buena. Perdónenme. Antes de casarme, cuando un servidor se despedía, mamá vieja le llenaba las manos de regalos. Sí, claro. Antes de casarme. Ahora. Si no necesitáramos vivir en nuestro trabajo, nos hubiéramos quedado siempre con usted. Lo sé, lo sé. Y por eso les deseo suerte. En medio de todo no nos podemos quejar. Conseguimos empleo en el Recodo. ¿En el Recodo? ¿Sí no vive nadie? Lo compró el señor Alejandro Gómez. También el Recodo. Este hombre terminará por comprarlo todo. Despídanos del señor Victorino. Y de la niña Julia. Bueno, bueno. Adiós. Adiós, señora. Adiós, señora. Julia. Julia. ¿Dónde está Julia? Salió. ¿A dónde ha ido? Nunca me dice a dónde va. Es como tú. De mí no te ocupes tanto. Ocúpate de tu hija, que le hace mucha falta. Claro, perdiste otra vez. Vienes del club, ¿no? Sí, del club. Del club, donde el nombre de Julia anda en boca de los mequetrefes. Qué vergüenza. Debes hacerlos callar. En vez de pasarte la vida en ese bendito piano, tendrías que vigilarla. Impedirle que siga con esos noviazgos estúpidos. ¿Qué quieres que haga? Es tan joven. Lo que quiero es que piense con juicio. Yo a su edad... No digas disparates. No abres la boca más que para decir disparates. ¿Llantos encima? Hace 30 años que conozco esas lágrimas. Ya no me conmueven. José, Rosa, señor, ¿usted se presenta con ese aspecto? Perdone, señor, ¿cómo estoy sola? Ah, sí. Bueno, vaya a la casa del doctor Héctor Giró y le dice que lo espero. Bien, señor. Aquí no va, Juli. ¿Por qué? ¿Vamos a tenerle miedo? Temo que tu padre haga una barbaridad contigo. Mejor. Así se sabrá que soy una víctima. Tomas todo lo trágico. Tenemos que esperar. Ya no podemos esperar mucho. Alejandro Gómez me está rondando. Hasta se permitió mandarme una carta con Rosa. ¿Qué te decía? La rompí sin leerla. ¿Y por qué temes? Conozco a mi padre. Nada ni nadie podrá interponerse entre nosotros. Dios lo quiera. Que no te oiga tu padre. ¡Julia! La ves con Enrique. No te das cuenta, hija mía. ¿Qué vas a conseguir con él? ¿Quieren que viva como una esclava hasta que llegue el hombre que le convenga a mi padre? No digas esas cosas. ¿Nunca podré tener un novio como las demás? Sí, pero un novio serio. ¿Y cómo voy a saber si es serio sin tratarlo? ¿Quieren que lo adivine?
Encerrada en esta pieza, ¿quién va a quererme? Querer. Querer. Sí, quererme y de verdad. ¿Cómo? ¿Una mujer se puede casar y vivir al lado de un hombre sin tener la seguridad, la absoluta seguridad de su amor? El amor viene después. Y si no llega nunca, una se acostumbra. Yo no me acostumbraré. Preferiría enloquecer, morir. No quiero conformarme como todas las mujeres. Como... Dilo. Como yo. Está visto. Ni contigo ni con tu padre se puede. Eres una yañez de pies a cabeza. ¿Para qué me habré casado? Eso. Eso es lo que yo no quiero tener que decir algún día. Que Dios no vaya a castigarte. ¿Cómo está, señora? Doctor. Me hizo llamar don Victorino. ¿Y Alicia? Fue a la isla con unos amigos. El luto no se aviene con su carácter. Claro, en la isla estará mejor. Aquí tendría que encerrarse, cuidarse del que dirán. ¿Y Julia? ¿Cómo está? Hace tiempo que no la veo. Hecha una monja. Desde que te casaste casi ni tiene amigos. A veces tengo ganas de visitarla. ¿Por qué no viene? El estudio. La política no dejan tiempo para nada. ¿Victorino sabe que está? Sí, ya sé. Con su permiso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te demoré para reunir todos los papeles. ¿Cuánto papelerío? Casi una vida. Muchos sacrificios para llegar a esto. A tu última carta. ¿Tenía que hacerlo como administrador de la sucesión? Con tu finado suegro nos entendíamos de otra manera. Como corresponde a dos caballeros. Permítame. Nos vimos obligados a exigirle los pagos atrasados de la hipoteca para no caer en las manos de Alejandro Gómez. No entiendo. No queremos venderle la isla a ese aventurero. Pero si hay 100 islas en venta. Sin embargo, está removiendo cielo y tierra para conseguir Isla Verde y también el Camoatí. A ese Alejandro Gómez lo trajo el río como un tigre sobre un camalote para que destruya a zarpazos el orgullo de la gente bien nacida. Puede hacerlo. Tiene las garras forradas en oro. Quisiera hacer hoy lo que era hace 20 años para decirle al grupo quién es el lugar que debe ocupar. Ya ve cómo había una razón para escribirle esa carta que pareció ofenderlo tanto. Está bien. Dentro de un mes me pondré al día. Oh, si por mí fuera, no digo un mes. Un año. Pero los documentos están en el juzgado. ¿Y qué quieres que haga? Deme un cheque con fecha adelantada y yo lo descontaré. Después habrá tiempo para arreglar. Bien. Mañana tendrás ese cheque. Es doloroso hablar de estas cosas. Gracias a usted, Alejandro Gómez no pisará Isla Verde. Y yo te aseguro que tampoco cruzará el umbral de los años. ¿De parte de quién? Alejandro Gómez. Es Alejandro Gómez. ¿Qué quiere? Preguntó por usted, señor. Hágalo pasar. No. ¿Qué piensas hacer? Yo sé. Soy Victorino Yáñez. ¿Qué deseaba? Buenas tardes. Buenas. El doctor Héctor Giró me ha transferido una hipoteca sobre esta casa. Me doy por enterado. Hablaré con el doctor Giró esta misma noche. También me hizo entrega de mi cheque con su firma. Debo advertirle que ese cheque ha sido rechazado 3 veces por falta de fondos. ¿Es suyo? Sí, efectivamente es mío. No hubiera creído nunca que Giró, un caballero. Pero pase usted, señor Gómez. Hablaremos dentro. Hágame el favor.
Por aquí. Siéntese. Hágame el favor. Gracias. Es poco lo que tengo que decirle. Nunca he prestado dinero por interés. Odio la usura, la legal y la ilegal. Entonces, ¿me concederá una prórroga? Su hipoteca no me interesa. Para venderme la isla, el doctor Giró me impuso la compra de este crédito. Y hasta me transfirió su cheque. Entonces, Giró me ha entregado. No me extraña. Estoy en sus manos. Usted podría mandarme a la cárcel. Yo no le pongo a nadie el puñal en el pecho. Su deuda me la pagará como pueda. Y el cheque, ¿se lo devolveré? No colecciono papeles inútiles. Señor Gómez, su generosidad me conmueve. Permítame un abrazo. Tranquilícese. Esto no tiene importancia. Gracias. Disculpe mi distracción. Olvidé presentarle a mi familia. Mi mujer, el señor Alejandro Gómez. Mucho gusto. Julia, mi hija. ¿Quiere tomar una taza de té con nosotros? No, muchas gracias. ¿Saben? El señor Gómez ha tenido la suerte de comprar Isla Verde. ¿Cómo? Si decían que esa isla no saldría nunca de la familia. Decían. Pero ya ve, señora, con dinero se compra todo. ¿Todo no? Sí, todo. Nada es imposible para el que ha sabido ganarse la plata con sus propias manos. Hay cosas que no se compran. El señor quiere decir. Sí, ya entendí al señor. Perdón. Perdónela, le están esperando unas amigas. Yo también tengo que retirarme. Lamento que haya sido tan corta su visita. El señor Gómez volverá mañana, ¿no es cierto? Sí. Me agradaría que fuese a la hora de la comida. Así honrará nuestra mesa con su presencia. Claro, claro. Es una buena idea. Gracias. A las 8 estaré con ustedes. Lo esperamos. Está visto que tengo que tratar con dos inconscientes. Pero, Victorino, ¿qué hice yo? No cortar de una vez por todas los caprichos de Julia. Nosotros, este techo, dependen de la voluntad de ese hombre. ¿Y qué quieres que haga? Estoy en las puertas de la casa. Y tu hija, amparándose en tu debilidad, todavía te permite tener de plan. ¡Basta! ¿Qué culpa tiene mi madre si todavía me queda un poco de dignidad? Julia. Sí, dignidad. Usted mismo dijo que ese hombre no cruzaría el umbral de nuestra casa. Lo hice para salvar mi honor y el de esta casa. Si usted ha puesto en peligro el honor de todos, ¿qué puedo hacer yo? Saber ser una hija. Y así como reparas en todos los mequetrefes que te persiguen, ser más considerada con un hombre que al fin y al cabo no hizo más que estar pendiente de ti. No es mi deber de hija entretener a hombres casados. ¿De dónde sacas eso? Lo sabe todo el mundo. No quiero escuchar más habladurías. Mañana vendrá a comer invitado por mí. Y exijo que te comportes como es debido. Mañana no estaré en la mesa. Estarás. Si Alejandro Gómez lo ha comprado a usted, a mí no. No podrá comprarme nunca. ¡Hija! ¡Insolente! ¡Victorino, ¿qué has hecho? Lo único que faltaba. Dios mío, a lo que hemos llegado. Nada serio, pero no conviene que se repitan estas crisis. Repercuten sobre unos nervios demasiado tensos y un corazón no muy fuerte. Claro, claro, yo se lo digo siempre, pero ella no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Hace tiempo que la suerte se fue de esta casa. A veces hasta da miedo abrir una puerta. No, Ana, no se puede hablar así. Cuando parece que Dios nos ha olvidado, es cuando más nos recuerda. Claro, claro. Ni sé lo que digo. No se moleste. Cualquier cosa me llama. Adiós, Edna. Mamá. ¿Qué, hijita? ¿Por qué me quieres tanto? Porque sufres mucho. Trata de dormir. ¿Comer? No. Se va a enojar el señor.
No me importa. Dígale que no me espere. ¿Cómo se va? Sí. Su padre me invitó a comer y quisiera que no faltase. Mi padre es dueño de su voluntad y yo de la mía. Julia, usted huye de mí. No he pensado para nada en usted. Confiese la verdad. Quería evitarme. Déjeme, por favor. Ahora puede irse donde quiera. Me encontrará donde vaya. Julia, ¿te ha pasado algo? ¿Otra vez tu padre? Enrique, ¿estás dispuesto a todo por mí? ¿A todo? Entonces tienes que llevarme lejos, a donde no pueda llegar mi padre, ni nadie. Estás delirando. No te entiendo. Es horrible, lo presiento, lo sé. Me quieren entregar a ese hombre. ¿Qué estás diciendo? Alejandro Gómez se adueñará de mí. Lo mismo que del Recodo, de Isla Verde. Llévame ahora mismo. Sé bien lo que te digo. Sí, pero no tengo un centavo. Si lo fugamos, ¿eh? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué haremos? Cualquier cosa. Suicidarnos si no hay más remedio. ¿Estás loca? Loca, sí, de desesperación, de miedo. Sálvame. Jamás te acompañaré en semejante desatino. Vuelve a tu casa. Cuando te tranquilices me darás la razón. Te arrepentirás de haber pensado con el romanticismo de una modicilla. Ya mismo estoy arrepentida. Pero de haberte conocido. No te pongas así. Eres un miserable, como todos esos fracasados. Julia. Por eso él los vence a todos. Aburrido bastante. Al contrario, señora. ¿Qué otra cosa puede esperarse de los viejos? Han sido muy amables. Fue una lástima la indisposición de Julia. Ella es joven, alegre, y tenía tantos deseos de verlo. Avíseme cuando mejore para hacerle una visita. Buenas noches. Justamente hablábamos de ti. Cuánto me alegro de verla nuevamente. ¿No quieres tomar algo, hijita? No, nada. Pero ¿cómo pueden estar aquí tan encerrados? Tiene razón. Afuera debe estar mejor, ¿no le parece? Es una noche espléndida. Pero la menor brisa puede malograr un cigarro. Si no te hace daño, puedes acompañar al señor Gómez a la terraza. Sí, el aire me hará bien. Cuando termine de fumar, me reuniré con ustedes. Lo esperamos. Parece que en realidad usted no se encuentra bien. No, no, estoy perfectamente. Entonces, ¿por qué tiembla? Tal vez un poco de frío. Abríguese. Aunque lo que tiene usted es miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? De mí. Y eso no está bien. ¿Acaso soy algún ogro? Usted lo consigue todo. Y ellos se lo permiten. Pero no, no seré suya. Será mía, Julia. Será mía y me querrá. ¿Cómo no va a quererme a mí? ¿Cómo va a dejar pasar de largo al primer hombre que se acerca a su vida? Yo sé por qué está seguro. Porque he entrado a esta casa con un cheque en la mano. ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente que haga lo que quiera de mí. Pues hacerte mi mujer, mi esposa. ¿Su? Pues, ¿qué creías? Yo creí. Sí, mi esposa. Te hubiese robado si era necesario, pero ya eres mía. Sí, suya. Contra mí misma. Con mi orgullo deshecho.
como si hubieran arrasado mi voluntad. Lo sabía desde que me enteré que era la más linda de todas. Por ti me quedé entre esta gente, para rodear tu belleza y para que todos te envidien. Compré el recodo. La señora los estaba guardando. Pasen ustedes. Tengan a bien tomar asiento. Voy a avisar a la señora. Alicia, ¿no habremos dado un paso demasiado imprudente? Yo tampoco tenía ganas de venir. Jesús, ¿qué nos va a pasar? Exagera mucho por ahí. Mi marido viene casi todas las tardes a jugar al ajedrez y todavía no le ha pasado nada. Extraoficialmente, porque hace un año que se casaron y todavía no han abierto las puertas a la gente bien. Gómez es un cualquiera, pero Julia es una Yáñez. Lo que sucede aquí no es para alarmarse. Ella por un lado y él por otro, como casi todos los matrimonios. ¿Y así se esperan mucho? No, recién llegamos. Estábamos comentando qué preciosa casa tienes. Verdaderamente, no hay otra igual. No exageres. Cuando sepas el motivo de nuestra visita, verás que no son exageraciones. Porque esta visita tiene un motivo. Y bastante interesado. A ver, ¿de qué se trata? Venimos nada menos que a salvar las tradiciones. No te habrás olvidado que en esta casa se realizaron siempre, antes de que Gómez la comprara, los bailes de nuestra asociación. Como para que lo olvide, si en esas fiestas tuvo sus mejores éxitos. Resumiendo, el próximo baile queremos hacerlo aquí. No tienes por qué contestar a quemarropa. Consúltalo con tu marido. No hace falta. Alejandro no se ocupa de estas cosas. Cuenten con mi casa nomás. Nos vas a llamar descaradas. Pero no lo hacemos por nosotras, sino por los pobres isleños. ¿Cuánto nos puede dar tu marido? Les aconsejo que eso lo consulten con él. Acompáñenme. ¿Ahora mismo? ¿Te parece? No tenemos confianza. No las va a comer. Vamos. Alejandro. ¿Me necesitas? Unas amigas mías quieren hablarte. ¿A mí? Sí. ¿Puedes atenderlas? Sin dime. Que me esperen un momento. Atienda, don Alejandro. Que esperen, total. No tienen nada que hacer. El plazo que nos da para entregar las obras es muy corto. Hay que apurar los trabajos en todas partes. La gente que sufre no puede esperar. Este mismo año quiero entregar Maporá, Puerto Azul e Isla Larga. Lo he prometido y no quiero faltar a mi palabra. Podríamos retrasar los canales de Isla Verde. Déjelo por mi cuenta. No es nada del otro mundo de secar un pantano. Por lo pronto usted, ingeniero, haga redactar los telegramas. Bien, señor. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Y cómo sigue el campeón de ajedrez? Eso pregúnteselo a Julia. Yo no tengo paciencia para ese juego. Me alegro. Yo tampoco. Bien. Julia me ha dicho que quieren hablarme. La secretaria le va a explicar. No, explícaselo tú. ¿Qué hable Alicia? Como usted sabe, nosotros integramos la Comisión de Damas Protectora de los Isleños. No lo sabía. Adelante. Le diré. Nuestra casa pasa por un mal momento y necesitaríamos su generosa contribución. ¿Para qué? Para ayudar a los pobres isleños. Una limosna, ¿no? ¿Ves? Nos ha entendido perfectamente. Señoras, yo no doy un centavo para que se humille a la gente pobre. Pero Alejandro... Sí, porque yo he sido pobre también. Un niño pobre que tiritaba con esas tricotas que las damas regalan después de cada fiesta. Permítame. Porque defiendo ese recuerdo es que entiendo la caridad de otro modo. Nuestra intención era recordarle esas cosas tristes. ¿Cómo tristes? Estoy muy orgulloso de venir de la nada, de ser un plebeyo. Julio nos autorizó a que le hiciéramos este pedido. Perdóneme entonces, ya no se trata de mis ideas, sino de las ideas de Julia, a la que nunca niego nada. Con su permiso, señor. ¿Qué pasa? Don Tomás decía hablar con usted. Hágalo pasar inmediatamente. ¿2,000 pesos bastará? Muchas gracias, no esperábamos tanto. Hagan figurar esa donación a nombre de mi mujer. Con permiso. Yo no me hubiera atrevido a venir a su casa, pero lo que pasó es una verdad de gracia. Diga todo lo que tenga que decir. Yo no digo que nadie tenga la culpa, pero es triste de pronto encontrarse sin casa y con el agua hasta aquí.
está diciendo? Un dueño puede hacer lo que quiera de su tierra, no lo niego. Pero ese canal que usted está abriendo hizo entrar el agua de la creciente y se derrumbaron las casas. Hay algunos heridos. ¿No les dije que levantaran compuertas provisorias? En esta época nunca hay crecientes. Y pensamos que se podía ahorrar ese gasto. Está bien. Que carguen la chata grande con tablones alimentos. Rápido, Marcelo, llama al doctor Sendra. Saldremos enseguida para la isla. No se enoje, don Alejandro, pero es mejor que no vaya. La gente está indignada, sin razón, claro. Pero lo culpan a usted. Yo me entenderé con ellos. Vamos. Señor, señor. Trajeron esto para usted. Gracias. ¡Vamos! ¿Qué hacen ustedes que nos ayudan a descargar? ¿Lo han oído? Es lo único que faltaba, que nos grites como a perros. Ellos no te conocen, pero yo sí. Eras como este. Ahora estás rico y vives en un palacio. Eres peor que los Girón. Hiciste llegar el agua a nuestra casa para aplastarnos. Míralo. Cállese, Ramón. Todo se va a arreglar. Doctor, atienda a los heridos. Que vengan todos los hombres. Levantaremos techos antes de que caiga la noche. Tarda en volver tú, Alejandro. Sus isleños lo absorben de tal manera que se olvida de todo. ¿Y tu Alicia? No sé dónde está. ¿Y lo dices así, tan tranquilo? Poco a poco me he ido resignando a mi desdicha. Alicia no es lo que creí que era. ¿Cómo pude seguir a su lado sin luchar por tu amor? No vale la pena. Felizmente las heridas cierran. Tu amistad vino a compensar su abandono. ¿Quieres venir? Admiro a la gente que sabe renunciar. Tu eterno orgullo. Ya irás aprendiendo la lección amarga de la experiencia. No aprenderé nunca a conformarme. Preferiría morir. Antes morirá tu dama. Vuelve a jugar atrás. Dejemos por hoy. No puedo concentrarme en el juego. Tengo que ocuparme de los detalles de la comida. Quiero que sea una verdadera sorpresa para Alejandro. Abandonemos la partida. No puedes concentrarte, porque esta conversación te enfrenta contigo misma. Yo siento que aparte tienes una nueva manía, hacer frases. No te entiendo. Me entiendes muy bien, pero no tienes el valor de confiarte como lo hago yo contigo. Tu misma nerviosidad... ¿Estás nerviosa porque hice una mala jugada? Sigamos entonces. No, es mejor que me vaya. Te dejo empeñada en tu partida con Alejandro. Pero desde ya te digo que ese adversario es fuerte y no podrás ganarle tan fácilmente como a mí. Conste que no te echo, a pesar de que siguen las frases. Te sé leal. Algún día me dirás, Héctor tenía razón. ¿Para una sola tarde no es mucha solemnidad? Sí, me voy al club a conseguir el whisky que no me ofreciste. Adiós entonces. Adiós, ¿no? Hasta mañana, Julio. Empiece a preparar la mesa. Bien, señora. Dios nos protege. 20 contusos. Ni una sola quebradura. El dolor tal vez le siga hasta mañana. Como ha venido, se irá. Fume, amigo. Gracias. Vamos, doctor. ¿Lo ve usted? Nadie pide nada. Hacen bien. ¿Quién los va a escuchar? Eso no. Usted mismo prefiere tener un consultorio para damas que viven inventándose enfermedades. No siempre fue así. Yo soñé con levantar en estas islas un hospital. Sueños. Sueños. Tiene razón. Los sueños, cuando fracasan, son despreciables. ¿Qué vamos a hacerle? Luchar. Luché 20 años. No supe convencer a los poderosos ni defender a los humildes. Hasta mañana, amigos. Seguiremos hasta levantar la última casa. Y ahora que están tranquilos, quiero aclararles que hice el canal para librar a la isla de pantanos. Deme el saco. Don Alejandro, te tengo que pedir un favor. Si me tutea como antes, concedido. Bueno, entonces,
Quiero que te quedes a comer con nosotros, como hace mucho, antes de irte al norte, a Mapurá. Porque ahora sé que eres el mismo, que no has cambiado. ¡Salud! 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 Ahí llega papá. ¿Sirva, José? Bien, señora. No, Julia, esto no está bien. Debíamos esperar a Alejandro. Ni una palabra de reproche, Julia. Tarde, pero seguro. Es espléndido. Un regalo de príncipe. Mira. Julia para Alejandro en nuestro primer aniversario. Las letras son una verdadera obra de arte. Como me lo habías encargado. Sí, está bien. ¿Vamos a la mesa? ¿Cómo? ¿No esperamos a nuestro querido Alejandro? No. Tal vez llegue un poco tarde. Sí, dentro de un rato. ¿Él te ha dicho que vendría tarde? No se ha tomado la molestia. Entonces, debo decirte que no apruebo tu conducta. Una esposa tiene el deber de ser comprensiva. Esas teorías están buenas para mi madre. Alejandro merece tu consideración. Te ha dado todo lo que una mujer puede ambicionar. Vive pendiente de tus caprichos. Y también paga las deudas de mis parientes, aunque sean de juego. Julia. Estoy harta de consejos. Tengo derecho a defender mi vida. ¿Es que acaso Alejandro me ha comprado? Insolente. Cállate. Por tu culpa es como es. Pero no estoy dispuesta a tolerar esos arrebatos. Vamos. Hasta luego. Vamos, he dicho. Venga, todo pegar. Levantemos esta copa para soñar, para olvidar. Levantemos esta copa para olvidar, para soñar. El cuerpo es agua que muere, la muerte es agua sin fin. Entre la vida y la muerte, nadie deja de sufrir. Buenas noches, Julia. Mi mujer. Buenas noches. Siéntate con nosotros. ¿No quieres comer algo? Aquí no. Esperaba comer contigo y en tu casa. Yo no me olvidé que cumplimos un año de casados. Yo tampoco. La culpa es nuestra, señora. Le obligamos a comer con nosotros. Para mí no fue una obligación, sino un placer. Gracias, amigos. Hacía tanto tiempo que no compartí esta mesa. Vamos. Hasta mañana. Si esta gente te disgusta, no tenías ninguna necesidad de venir. Me ahogaba en casa. ¿Otra vez con esas cosas? Creí que se te habían pasado. ¿Por qué estás así? ¿De qué puedes quejarte? Hoy, precisamente hoy, esperaba escuchar de ti otras palabras. ¿Qué quieres que te diga? ¿Frases sentimentales? Sí, eso mismo. Lo que nunca me has dicho. Lo que necesito que me digas. Me repugnan las palabras vacías. Hoy como siempre. Aunque hubiera sido en silencio, podíamos haber comido juntos en nuestro aniversario. Todos los días. A cada minuto se cumple el aniversario de cosas que no conoces, que no quieras comprender. Para tus ojos este río termina así, para mí no. Tiene jornadas y jornadas. Lo remonté una vez, más allá del recodo, mucho más allá. Y volví con sus aguas para cumplir mi obra. Tu obra, ya sé. Comprarlo todo. Seguir enriqueciéndote. Esa es tu obra. Estás ciega, ciega de no mirar la vida, de enturbiar tus ojos en la mentira de los libros. Ah, ¿estuviste jugando con Giró? Sí, me distrae. Es un hombre inteligente. Sí, sabe jugar al ajedrez y hacer visitas. Se explica bien lo que le pasa con su mujer. No te burles de eso. No, él tiene la culpa. ¿Cómo lo va a engañarlo a su mujer? Si eso no es un hombre. Si no te agrada, puede inventar un pretexto para no recibirlo más. ¿Cómo se te ocurre eso?
Si te distrae. Alejandro, de todo lo que se refiere a mí, te interesa muy poco. ¿Y esto? Un recuerdo. Muy lindo. Me has hecho acordar que también tengo algo para regalarte. ¿No te habías olvidado entonces? ¿Tranquila ahora? Sí. Pero estaría más tranquila si supiera que no lo haces por compromiso. ¿Qué me quieres de veras? Vas a empezar de nuevo. Tuviste un mal día, pero es tiempo de que te serenes. Te hará bien descansar. No, Alejandro. Hoy quiero estar a tu lado. Oh, señor Gómez, ¿qué lo trae por aquí? Pase, pase. Me alegro de haberlo encontrado. ¿Julia está enferma? ¿Otra vez el corazón? No, no, está perfectamente bien. ¿Usted entonces? No puedo creerlo. No tiene cara de enfermo. Sí, yo. Y de una enfermedad que usted me contagió. Mejor dicho, un sueño. ¿Un sueño? Podía creer de usted cualquier cosa menos que fuera un soñador. Y tiene razón. Y para librarme de ese mal, traigo aquí esto. Mire. ¿Qué es esto? Su hospital. El que no consiguió en 20 años de indiferencia. Mi hospital. Me parece imposible. Me lo han prometido tantas veces. Esto no es una promesa. Yo lo haré. Revise los planos. Sugiera todas las modificaciones necesarias. Usted mismo elegirá el sitio y cuando esté conforme comenzará de inmediato la construcción. Pero hay una comisión de hospitales. Déjese de comisiones. Usted no quería defender a los humildes. Hágalo sin preocuparse de nadie. Cierto. La verdadera caridad no tiene nombre. Disponga de mí. Cerraré el consultorio si es preciso. ¿Cuándo puedo serle útil? Ahora mismo. Vístase. Iremos a la isla. Había prometido a Julia asistir a la fiesta de esta noche. Yo también. Pero antes que las señoras que protegen a los isleños, están los isleños mismos. Tiene razón. Usted y yo no estamos para fiestas. Maravilloso. Claro, estás nerviosa, inquieta. No te preocupes, Alejandro vendrá. Me gusta esa orquídea que te costó tan cara. No te pido que me la regales. Pero me quedaría ganártela en buena ley. Si él no viene, la flor es mía. Y será tuya. Me da vergüenza. Y no quedará ni un alma. No seas cruel. Una vez te hablé de mi soledad y me lo reprochaste. Yo sabía que estabas tan sola como yo, que habías cometido mi mismo error, o quizás peor todavía, atándote a un hombre que ni siquiera sabes quién es. ¿Qué quieres insinuar? Lo que todo el mundo comenta. Creo que nuestra vieja amistad me autoriza a ser franco. La franqueza tiene sus límites. El de tu felicidad. ¿Quién es Alejandro? ¿De dónde vive? ¿Cómo hizo su fortuna? A veces temo por tu vida. ¿Qué disparates estás diciendo? Dicen que sus manos no están limpias, que una vez se mancharon en sangre, en la sangre de una mujer que lo amaba. Basta, Héctor. Si no, las puertas de esta casa se te cerrarán para siempre. El ser tan amigo tuyo, el quererte tanto, me obliga a no ocultarte nada. Aquí está Julia. Un verdadero éxito, querida. Hicimos el balance. Más de 5,000 pesos. Se mantuvo el prestigio del recodo. La felicito. La gente sale encantada. Hace tiempo que no veía una fiesta igual. Lástima que no la pudo ver Alejandro. Él es un hombre de trabajo. No tiene tiempo para estas cosas. Si Alicia no se enoja,
Quiero hacerte este regalo. ¿No faltaba más? Gracias. Buenas noches, Julia. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós, ¿eh? Julia. Buenas noches, señora. Buenas noches. Necesita algo más, la señora. No, gracias, Rosy. Buenas noches, señora. Buenas noches. Tarde, cansado. Entré a mi cuarto dispuesto a vestirme y complacerte. Me has humillado. Me has humillado. Perdóname, pero al ver esa ropa, al pensar que iba a estar entre la vanidad de esa gente que me desprecia, sentí que me traicionaba. No te importa nada de mí. Yo me esfuerzo por comprenderte. Trata de hacer lo mismo. ¿Cómo comprenderte si no sé nada de ti? Alejandro, quiero preguntarte una cosa. Pregunta. ¿Nunca me has ofendido con lo que me has dicho? No, nunca. Pero... Habla. ¿Hubo otra mujer en tu vida? Veo que te han contado algo. Sí. He oído algo. ¿Y lo has creído? No. Te dijeron que me casé con una mujer rica y que la maté para heredarla. Sí. Eso me dijeron. ¿Cómo iba a matar una cosa mía? Matar a la propia mujer. Algunos, sin embargo, lo han hecho por celos. Ah, solo los estúpidos pueden ser celosos. Solo a ellos les puede engañar una mujer. A mí no. Me duele oírte hablar así. ¿Cómo se hizo? Lo sé sin que tú me lo digas. No podrás traicionarme nunca. ¿Me entiendes? Nunca. Una hora que están esperando. Que espere. Ojalá se enoje y no venga más. ¿Marido ausente? Visita imprudente. No sea lengua larga. ¿Qué? ¿Quiere tapar el cielo con un arnero? Si saliera usted de compras, estaría usted un poco más enterado. A veces da rabia. ¿No se habla de otra cosa? La gente no es ciega. Lo ven entrar y salir todos los días. ¿A qué viene? Bueno, bueno. Al fin y al cabo, ¿qué nos importa? Con permiso, señor. Lo encontré. Te vas a reír de ti mismo. ¿Tan mal estoy? Mal no, un poco ridículo. ¿Ves? Ese del rulo, ese eres tú. No te rías mucho, porque esta con cara de susto me parece que eres tú. ¿No es cierto? Sí, soy yo. Es decir, era yo. Los retratos muy viejos pertenecen a otras personas. Ya eras orgullosa y tenías esa mirada firme. No como tú, que aprendiste a cambiar. Yo me doy cuenta que te he conocido 3 veces.
cuando eras así, con rizos, cuando volviste del colegio y ahora después de tu casamiento. Esta fotografía que te hizo reír tanto, a mí me puso triste. Me obligó a lamentar otra vez el desencuentro de nuestros destinos. No digas nuestro. Sabes que no me gusta. ¿Para qué rehuir la verdad? Todo pudo haber sido distinto. Ni tú ni yo, claro, seríamos tan ricos, pero más felices. Me equivoqué al decir que habías cambiado. En algo eres el mismo. ¿Sigues siendo vanidoso? Yo no. ¿Me permites que te lo diga? ¿Necesitas decir más todavía? Lo irresistible no hubiera sido yo, sino mi amor. Sí, mi amor. No olvides que soy una mujer casada, enamorada de su marido. ¿Enamorada? Pues lo que es él... ¿Quién te ha dicho que él no me quiere? Tú misma. ¿Cuándo? ¿Cuándo le he dicho a nadie que Alejandro no me quiere? Me lo has dicho sin palabras. Héctor, no mires lo que dice. Me ofende. Solo quise revelarte algo muy secreto. Que sin este desencuentro nuestro, yo te habría querido con la misma locura que hoy te quiero. Héctor... Déjame conservar la esperanza de que había conquistado tu amor con el mío. Porque yo no soy de los que exigen que se les quiera sin dar en cambio su amor. No sigas. Si llegas a ir ahora... A él no le importa nada. Nos deja solos porque no te quiere. No mientas. Nos deja solos porque tiene confianza en mí. En ti no, en sí mismo. Cree que porque es Alejandro Gómez puede llevarse por delante todo, la sociedad y hasta el alma de su propia mujer. A mí también me desprecia. Sí, te desprecia. Lo sabía, pero tanto como a mí, te desprecia a ti, Julia. Me estás enloqueciendo. No quiero verte más. ¡Nunca más! Me voy. Pero algún día te sentirás sola, desesperada, y me harás llamar. Parece que hoy fue muy breve la partida de ajedrez. Es un hábil jugador. Está acostumbrado a hackear la dama en pocas jugadas. Y sin que se dé cuenta el rey. Escalera real. Cajero. ¿Se va? Como todos los días. Perdiendo. Caja seguro. 2, 4, 5 cajas. Menos esto, 460. Bien, mañana le mando el cheque. Disculpe, señor Yáñez, pero devolvieron el otro. También lo levantaré. Mi yerno me debe un dinero y hoy me lo va a pagar. Muy bien, señor. Hasta mañana, señores. Mañana. Apuesto cualquier cosa que se va sin pagar. No te aflijas, alguien pagará. Alejandro Gómez, pobre tipo. ¿Qué espaldas debe tener para soportar a Victorino Yáñez? ¿Y qué frente? ¿El café? Sí, ponlo ahí. Ya le puse azúcar. Sí, sí, déjame solo. Querido yerno, lo estaba esperando. ¿Qué pasa? Lo hice llamar por algo que no quería hablar delante de Julia. ¿Cuánto necesita? Sí, eso también. 2000 para... No hace falta detalle. Se lo mandaré mañana. Gracias, Alejandro. Pero no era ese el motivo principal de mi llamado. Sucede algo muy grave. Se trata del buen nombre de Julia. Ya sé lo que usted va a decir. No son más que habladurías de la gente. Permítame que le hable como un padre. Usted debería... ¿Qué? ¿Prohibir la entrada de Giró en mi casa?
Eso sería dar razón a los maledicentes. Pero, don Alejandro, las apariencias... Yo no vivo de apariencias, sino de realidades. No me interesa la gentuza que habla anónimamente. No quiero molestarlo, pero yo mismo en el club, tuve que soportar una insinuación bien clara de Enrique Regules. ¿Enrique Regules? Eso es otra cosa. ¿Qué piensa usted hacer? Cortar de raíz. ¿El señor es socio? Tengo que hablar con usted. Espere que termine. No lo conozco. Me conocerá. Me doy por notificado. Recibí a la visita de dos amigos míos. ¡Charlatán! No soy socio. Ni nunca lo seré. Adelante. Señor, dos caballeros desean hablar con usted. ¿Ahora? Dicen que es urgente. Urgente. Venimos en representación del señor Enrique Regules. Me alegro. ¿Vienen a cobrar la cuenta del médico? La pagaré con mucho gusto. El ofendido exige una reparación, una satisfacción honrosa. No lo entiendo, o no quiero entenderlo. Voy a ser más claro. Nuestro ahijado exige plenas satisfacciones, o en su defecto, una reparación por las armas. Ah, muy bien, cuando quiera. Pero para eso no es necesario que los moleste a ustedes. No le hacen falta padrinos. Nos podemos ver donde él quiera, con las armas que él elija, y ya verá quién es Alejandro Gómez. Pero usted, señor Gómez, está burlando de nosotros. Los asuntos de honor están sometidos a leyes muy estrictas. Para mí esas leyes no existen. Ustedes son de un mundo y yo de otro. Para mí ese código de honor es un papelucho. Entonces, señor Alejandro Gómez, permítame que se lo diga. Usted no es un caballero. Y claro que no lo soy. Por supuesto. ¿Caballero yo? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Ser yo uno de esos señores? Nunca y en buena hora. Me basta con ser un hombre. ¿Me entiende? Usted, señor Gómez, sufrirá las consecuencias de su actitud. Entendido. Y en cuanto a ese caballero de lengua desenfrenada, díganle que se cuide con lo que dice. Y ustedes, si alguna vez necesitaran algo, pueden acudir a mí, que lo serviré como he servido a otros caballeros. Esto es nada. ¡Vamos! Alejandro, ¿qué querían esos? Confundirme con un caballero. ¿Lo eres? No, nunca. Yo no soy más que un hombre. Por eso no permití que te difamaran. ¿Quién? El mequetrefe de Enrique Regules. Pero no te preocupes porque ya le hice tragar sus palabras. Alejandro, escúchame. Quiero que desde mañana cierre las puertas de esta casa a Héctor Giró. Eso es cuenta tuya. Cuando no lo has hecho será porque ese pelele no te interesa. ¿Y si estuviera interesada? Ya vuelves a lo de siempre. Otra vez queriendo darme celos. ¿Cuándo te convencerás que no soy como los otros? Sí, no eres como los otros. No eres un hombre. Creí que tu neurastenia había pasado, pero veo que estás peor que antes. Ya sé que no me quieres. Bueno, ¿y qué más? Y que no te importa nada de mí, que me desprecias. Y si lo has hecho callar a Regules es por ti, porque lastimó tu amor propio. Y te permite desplantes en público mientras consientes que Giró venga todas las tardes. Eso lo consientes tú. ¿Cómo no he de consentirlo si es mi amante? ¡Ya lo has oído! Ese pelea al que desprecias es mi amante. ¿Y qué? ¿No me matas ahora? ¿No me haces desaparecer como la otra? ¿Qué?
verdad que hubiera otra, ni es verdad que Giró tenga nada contigo. Estás mintiendo para provocarme. Quieres convertirme en un Otelo y mi casa no es teatro. Si sigues así vas a terminar por volverte loca y no tendré más remedio que encerrarte. ¡Loca! ¡Loca yo! Sí, llegar a creer que tiene una mano. Es decir, querer hacérmelo creer. A mí, como si mi mujer pudiera faltarme. No, no conseguirás lo que buscas. No conseguirás que te regale los oídos con palabras de novela. Mi casa no es un teatro. ¡Cobarde! ¡No eres un hombre! ¡Eres un cobarde! Vienen a pedido mío examinarte para que podamos ponerte en cura. No estás bien y en tus ratos lúcidos debes comprenderlo. Héctor, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has venido con él? Quiero que le pida disculpas por haberlo hecho víctima de tu alucinación. No es alucinación. Que lo diga él mismo. Es la pura verdad. Ya ve usted, señor Giró, cómo persiste en su obsesión. Porque usted no ha podido... Claro que no. ¿Lo ven ustedes, señores? ¿Pero cómo? ¿Me niegan? ¿Y atreves a negarme? Por favor... Si yo frecuentaba esta casa, era como amigo de los dos. Yo, un Giró, jamás afrentaría así a un amigo como el señor Gómez. Ya ven ustedes que mi pobre mujer está enferma. Él te ha amenazado y por miedo te prestas a esta farsa infame. Señor Giró, nosotros nos vamos para que los señores completen el reconocimiento. Con permiso. Ya lo sabe, señor Giró. O mi mujer resulta loca, o les levanto a usted y a ella la tapa de los sesos. Sírvase, señor. Le hará bien. El señor no ha dormido. Gracias, José. Déjelo por ahí.
necesita reposo absoluto. El sanatorio del doctor Céspedes será un lugar ideal para su recuperación. Comprendo. Aquí no puede seguir. Les ruego dispongan todo lo necesario. Si usted me lo permite, me ocuparé de todos los detalles. Confío en usted. No se aflija, señor Gómez. Muy poco tiempo bastará para que se restablezca. Les agradezco lo que hagan por ella. No se moleste. Yo mismo los acompañaré. Tiempo posible. Termina de pasar una mala noche. Pero no estaba mejor. Sus nervios se han tranquilizado, pero su vida está sostenida por un hilo y ojalá que no se corte pronto. Lo de siempre. El corazón otra vez. Es lo que nos preocupa. Con su permiso. Pase. Centra, esto no puede seguir así. ¿Qué estamos haciendo con Julia? ¿Cuándo va a terminar este encierro? ¿O es que alguien ha resuelto que muera? Por favor, Ana. Soy la madre. No debo permitir que esto continúe. Si Alejandro Gómez no viene a buscarla, yo misma me la llevaré. No. No haga eso. Julia vive esperándolo. Si no es Alejandro quien viene a llevarla, no saldrá. Preferirá morir aquí mismo. Sí, claro. Son sus ideas. Más de una vez me lo dijo. Pero yo no puedo resignarme. Todo eso trataremos de arreglarlo. Confía en mí. Pase, pase. Anoche no pude dormir. Me ahogaba. El doctor Céspedes dice que estás muy bien, que pronto irás a tu casa. Mi casa. ¿No comprendes que ya no tengo casa? Que lo he perdido todo. Vamos, Julia, no está bien que digas eso. La vida comenzará de nuevo para ti. Será feliz, muy feliz. No, no quiero vivir. ¿Para qué? Nadie me quiere. Todos te queremos. Todos no. Él no me quiere. Tal vez le hayan pedido que no venga, pero si tú quieres, yo le diría. No, nada. Quiero morir repitiendo su nombre sin que él lo sepa. Alejandro te quiere, sufre por ti. Alejandro Gómez no quiere a nadie. Ni a mí. Ni a nadie. Don Alejandro. ¿Usted? ¿Qué lo trae por aquí? Vengo a darle noticias de Julia. ¿Necesita algo ella? No, no. Se siente más aliviada. Me alegro. Pero salgamos, doctor. Me ahogo en esta casa. Don Alejandro, como amigo he venido a decirle que Julia no puede vivir lejos de usted. Ni cerca mío tampoco. Y como médico, es mi deber prevenirle que no puede seguir en el sanatorio. Dejarla sería casi un crimen. ¿Pero qué dice Julia? Quiere volver a su lado. Ella misma me lo ha pedido. Si Julia quiere volver conmigo es porque su obsesión ha desaparecido. Totalmente. Quizá por eso sufre tanto. Si es así, vamos ahora mismo. Hoy no, ya es tarde. Iremos mañana. Sí, iremos mañana. Y borraremos el pasado. No quedará un solo rastro. Ni un solo fantasma. Gotas del rocío, pero enseguida me parecieron lágrimas.
y corrí las cortinas para que se hiciera otra vez esa noche larga, que es como mi vida. La noche ha terminado, te repito. Ha venido a llevarte. Está aquí. Aquí. ¿A qué ha venido? ¿A llevarte? ¿Acaso ya no lo quieres? Yo sí, ciegamente. Pero él no comprende. Tengo el corazón llagado a fuerza de preguntármelo. Olvídate de las palabras que no sabe decir. Él es mi amigo y nunca me lo ha dicho. Lucha por los desamparados y pasa junto a ellos como si no los viera. Hecho tan solo de palabras. Mira cómo esa hiedra, silenciosamente, se aferra al muro en una fidelidad eterna. Alejandro está así a tu lado. Entonces, ¿debo salir? Sí, y un día, inesperadamente, encontrarás la respuesta que te atormenta. ¿Usted cree? Como se encuentra entre las piedras el milagro de una flor. Déjate conducir por mí, como cuando eras niña. Yo, ¿me crees ahora? Una vez me preguntaste algo y yo te contesté si lo habías creído. ¿Y qué me dijiste? Que no podía creerlo. Pues ahora yo te digo que no creí nunca en tus alucinaciones. Te basta. Hay que comenzar de nuevo, sin que quede un solo rastro. Pero antes tenemos que cumplir una tarea ingrata. Sí. Haré lo que quiera. Tiene que ser él. Yo iré a abrir. Tú avísale a los señores. Que darle una satisfacción por haberlo ofendido gravemente. ¿A mí no? Sí, a usted. Cuando me volví loca, loca de amor por mi marido, lo tomé a usted de instrumento para despertar sus celos. ¿No es así? Sí, es así. Lo que le llegué a atribuir quiero que sepa perdonármelo. No hace falta. Hace falta, porque sin querer lo había colocado en una situación indigna de un caballero. Yo quiero que me perdone. Sí, sí, le perdono todo. Les perdono a ustedes todo. A mí no tiene nada que perdonarme.
De verdad. Ya que se aclaró la situación, no me queda sino rogarle que siga honrando esta casa con sus visitas. Con permiso, tengo que retirarme. Me retiraré yo también. No faltaba más. Queda usted en su casa. No mire así. No conoce a mi marido. Es incapaz de espiarnos. Julia. No me llame Julia. Quise decirle que es capaz de todo. ¿Qué derecho tiene para decir eso? Es que recuerdo aquella escena humillante donde hicieron la farsa de declararla loca. Y esa era la verdad. Porque si entonces no hubiera estado loca, no habría dicho lo que dije. Pero va a negarme que no solo aceptó mis galanteos, sino también mi amor. ¡Giro! Sí. Vas a negarme que empezaba yo a ser tu... ¡No siga! ¿Olvida acaso que está hablando con la mujer de Alejandro Gómez? Pero al fin y al cabo, ¿quién es Alejandro Gómez? Nada menos que todo un hombre. No un pelele como usted. No se puede estar un minuto más en esta casa. Cerrada. Hubiese querido llegar con cielo limpio, pero no se preocupe. He vivido 20 años en este río. Su costa y yo somos viejos amigos. La gente lo estará esperando. No, no quise avisar a nadie. Alejandro. ¿Te animaste a salir? Sí. El mareo se va pasando. Además, aquí con este aire me siento mejor. Tienes que cuidarte. Si no te sientes bien de verdad, es mejor que te quedes abajo. Quiero recorrer este río con los ojos abiertos. Seguir sobre tus huellas. Deja reposar tu imaginación. Mañana estaremos en Mapuará. Es un pequeño puerto. Qué nombre extraño. Mapuará. Allí bajé descalzo hace muchos años. Allí empezó mi lucha. Y allí mañana bajaremos los dos y poco a poco irás comprendiendo mi vida. Entre tu mundo y el mío estaba todo eso. Quiero bajar cuanto antes. ¿Te sientes fatigada? Un poco. Tienes que descansar. ¿Cómo se llama tu puerto? ¿Ya lo has olvidado? No, pero me gusta oírtelo decir. Mapuará. Como si me asomara de pronto un prado lleno de flores en una mañana de primavera. Mapuará. Thank you.
Sí. No me engañes. Sí. Pero bajaremos mañana. Hace mal tiempo. Bajemos ahora, Alejandro. Tuve un sueño. Un muchacho descalzo, con tu misma mirada, me decía: baja. Baja ahora, Julia. Mañana será tarde. Te lo ruego, llévame. Apoyado en tu hombro, podré caminar. Bueno, vamos. Dame tu brazo. Mejor que nunca. Quiero recorrer ahora esta costa. Sentir que no me rechazas. Que es tan mía como tuya. No te niegues, será mi último capricho. Bueno, pero estaremos solo un momento. ¿Qué es esto? El camino que lleva a los ranchos de los hachadores. ¿Lo recorriste muchas veces? Sí. ¿Lo recuerdas todavía? Palmo a palmo. Allí, caminando 100 pasos, está el juncal grande. A la derecha, la barranca, que de día son rojas. Y más allá, la lámpara de Pedro, que duerme con luz desde que murió su hijo. El viento de la medianoche trae tormenta. Sigamos un poco más. Ya han pisado la tierra de Mapuará. Volvamos. Mañana la luz del día podrá verlo todo. Un poco más allá, Alejandro. Hasta que se vea la lámpara de Pedro. Corre al pueblo a buscar al doctor Medina. Alejandro. Rápido, te he dicho. No debíamos haber salido. ¿Te sientes mejor? Alejandro, el sueño era verdad. No era verdad. Me muero, Alejandro. No, no puedes morirte. Es que no puede morirse tu mujer. Mi mujer no puede morir. Antes me moriré yo. Alejandro, aquí en Mapurá, en tu mundo, sé que me vas a responder por primera vez. ¿Me quieres? ¿Cómo no de quererte, hija mía? Con toda la sangre y con todas las entrañas. Más que a mí mismo. Al principio no. Estabas entre esas cosas sin alma. Hermosas, pero desconocidas para mí. No sé mentir. Por eso no podía contestarte. Pero ahora te quiero ciegamente. Locamente. Soy yo tuyo. Más que tú mía. Ahora quisiera morirme, Alejandro. Me has hecho tan feliz. Ya no tengo nada que pedirle a la vida. Somos uno solo. Aunque quisieras, no podrías abandonarme. No comprendes. Tiene que recorrer conmigo todos los caminos. Porque todos los caminos
Ahora lo sé. Nos iban acercando. Siempre estaré a tu lado. Te seguiré como una sombra, aunque no puedas verme. Desde que me quisiera. No. No te quería. Amor. Amor. Esos miserables cobardes que hablan de amor y dejan que... No, no es querer. No te quiero. Entonces... ¿qué? No te quiero. Yo te... No hay palabras para decirlo. Alejandro, ¿quién eres? Yo, nada más que tu hombre, el hombre que tú me has hecho. Remontaremos el río en un viaje que no termine nunca. Nunca.